Bueno, el restaurante que fue visitado por la llamada Lady Cucaracha no perdió la oportunidad de sacar un creativo platillo en honor a la situación que en pocas horas se volvió viral. En medio de la dificultad reside la oportunidad. A petición de los seguidores de redes sociales del restaurante de mariscos en la colonia Independencia de Guadalajara, en la que se hizo viral la comensal que colocó una cucaracha en su plato, en el restaurante Puerto Chale vieron como oportunidad ser creativos y rebautizar uno de sus platillos como Lady Cucaracha. El platillo son camarones asados al carbón con arroz y ensalada, antes llamada Cucachale. En la publicación de redes sociales describen en su post: porque ustedes lo pidieron, ahora en nuestro menú puedes pedir los camarones Lady Cucaracha. Recordar que el pasado jueves se hizo viral Lady Cucaracha, identificada en redes sociales extraoficialmente como Renata Interiano, quien llegó al restaurante, pidió varios antojos del menú y al final, para no pagar la cuenta de $2,000, colocó una cucaracha en su plato, siendo acompañada por 3 cómplices, 2 mujeres y un hombre. Al final no pagó y se llevó la comida para llevar. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.